¿Qué tal, gente? Os dan 10.000 viewer points si aguantáis X horas en un directo en la otra plataforma. Que se me ha olvidado mencionar en el vídeo. Podéis veniros a mi canal ahora mismo, que ya estaré en directo de ampliable. Estaré todo el día, así que os da tiempo a farmearlo, ¿vale? Se me había olvidado añadirlo al vídeo. Vamos a con ello. Gente, soy un desgraciado. Lo admito, me acabo de despertar. Yo tenía que haberme levantado hace 3 horas con un guioncito y hacer un vídeo sobre este tema. Pero como me he quedado dormido, pues al final no va a haber guión. Así que preparaos para un montón de muletillas y frases un poco inconexas. Aún así, voy a hacer lo que pueda. Vamos a hablar hoy de lo que han sido las ranques en lo que va de año y también en cómo he conseguido, al menos de momento, si en este mismo momento no la estoy ya cagando, salir del auténtico pozo y agujero negro en el que me encontraba con la cuenta main, no así con las Smurf. Parece que tengo guión, pero creedme que no. ¿Queréis 8.000 gemas? Pues te vienes al directo, que se sortean hoy mismito 8.000 gemas. Qué bien vienen para esa tier 5 de Afrodita o lo que queráis, ¿de acuerdo? Soltáis el primate. Además, sigo de ampliable y subirá el tiempo bastante si venís. Así que os recomiendo que os vengáis. Bien, parlamentemos acerca del arranque. Gente, adoro este smite. Os lo juro, lo estoy disfrutando de una manera que hacía años que no lo disfrutaba. No sé por qué este mapa, no sé por qué, a pesar de que hay partidas que son un auténtico YouTube Premium, no sé por qué lo estoy disfrutando tanto. Se me está haciendo súper ameno hacer los directos en base a jugar y es una auténtica pasada. Ahora bien, son, sin lugar a dudas, pero años luz, las peores rankeds que he jugado en mi vida. Incluso peores que las de la Season 3, Season 4, que era un auténtico circo. Lo de este año no lo entiendo. No sé si es el crossplay, no sé si es que ha vuelto gente nueva a jugar que llevaba años en jugar y se ha metido a ranked. No lo entiendo, pero de verdad que la gente se le ha olvidado jugar y es absolutamente increíble el circo que me encuentro día tras día. Por eso os tengo que contar mi situación. No me tengo que avergonzar, porque me encontraba avergonzado estos meses. La Smurf tiene un elo normalito, 2200, 2300, nada del otro mundo, pero bueno, al menos se pueden jugar partidas donde no hay cosas raras. Bien, la main. La main, hace 4 días, tras haber jugado más de 100 ranked, estaba en 1500 de elo. No, coña, en 1500 de elo. Llegué a tenerla en 2000 y pico, pero en una racha de 19 partidas gané 3, pues se fueron al pozo 500-600 de elo. Y ahí me encontraba, literalmente, en lo que se considera elo gel. Ya sabéis que yo soy un fiel defensor de que si eres bueno, si eres mejor que el resto, acabarás subiendo. Cosa que es cierta, o ha sido cierta, para los anteriores años de Smite. Bien, no lo creo así este año, y no porque me afecte a mí, sino porque lo veo. Veo gente que normalmente está en Master conmigo, totalmente en estas partidas, perdidísimos en el Elo Hell, sin poder subir. El primer condicionante es que si juegas YOLO Q, solo hay una manera de subir, y es la única que es válida, ¿de acuerdo? Y tienes que hacer un sacrificio. Si juegas Duo Q con alguien que sea muy bueno, sí que ganas prácticamente todo y ahí subes fácil. No es este caso porque por otros motivos u otros, mis amigos con los que suelo jugar pues no están tanto como con otros split y tengo que jugar solo y aún encima en directo. Snipers y ghosters aparte, que me encuentro todos los días en este elo, ¿vale? Pues es lo que hay. Bueno, ahora mismo ya he subido la cuenta, luego os voy a explicar lo que he hecho, que no tiene ninguna ciencia, pero os voy a explicar lo que he hecho y eso creo que ejemplifica un poquito la diferencia que hay en los roles en ciertos elos. Ahora estoy en 2200 ya en la main y bueno, si no la cago mucho hoy, debería estar más o menos decente a partir de ahora. Pero me ha costado un huevo y más y he tenido que hacer un gran sacrificio. Yo ya sabéis que juego medio, me encanta jugar medio porque mis picks favoritos son los magos, ¿de acuerdo? No te juego, a veces te juego algún ADC, pero no te juego asesinos, no me suele gustar cuando me toca de solo, yo soy main medio y me encanta jugar ese rol. Y ahora mismo se encuentra en una etapa súper buena que no puedo disfrutar porque en este elo es literalmente imposible subir si juegas medio. A partir de 2000 y pico puedes jugar medio, más o menos, tendrás partidas peores, tendrás partidas mejores, pero la gente sabe moverse. Pero como bajes de 2000 el elo, no puedes jugar ese rol, es literalmente injugable. Si no te toca el jungla terrorífico, te toca el support lapa, que es terrible. Yo ya he hablado de esto, pero en Europa concretamente y en estos elos de debajo de 2000, literalmente es como jugar con dos medios. Es gracioso porque es una dúo en medio, literal.
y eso lo único que hace es dejar totalmente por debajo y perdido al midlaner en la partida. A no ser que te hayas estompeado y te hayas llevado un montón de kills, que no siempre puedes, porque no siempre puedes estar en la línea pegándole al otro medio porque te viene el jungla rival, que ese sí que le sabe. Ese sí que le sabe a la jungla, ¿sabes? Y entonces no puedes. Entonces te encuentras durante prácticamente 15-20 minutos seguidos en la partida con un tío al lado que no aporta nada, que no mete presión la mayoría de las veces, y lo único que te está haciendo es choriceando todo el rato el farmeo, cuando lo que tendría que estar haciendo es andando por todo el mapa buscando al jungla rival, dificultándole un poquito el pathing de jungla, guardeando en todas partes. Eso es lo que tiene que hacer un support, y eso es lo que hace un support en elo más o menos decente. En elo bajo lo único que les preocupa es no quedarse super under level porque les da miedo, ¿de acuerdo? Porque se meten con ellos. Entonces lo que hacen es se pegan al mid laner y ahí ya la cagaste. No hay manera de ganar esa partida, a no ser que ellos hagan la típica partida de que no se hacen objetivos, no se hacen nada. Entonces acabas llegando a late y ahí es cuando marcas la diferencia si eres un buen mid laner. Algo que en elo alto haces desde el primer momento porque eres casi el rol más importante. ¿Por qué? Porque te dejan farmear. Los support no hay manera de que entiendan que eso es lo peor que puedes hacer. Aunque el mid laner sea malo, estar todo el rato en medio no ayuda para nada a ganar partidas. De hecho, las pierde. Entonces, ¿qué he hecho? Pues algo realmente simple y que sabía que tendría que acabar haciendo tarde o temprano si quería subir elo. Jugar jungla, básicamente. Soy un jungla terrible, es mi peor rol. O por lo menos está empatado con el del ADC, ¿vale? No me gusta jugar jungla, me aburre. Es algo mío, no es que sea aburrida, es que me aburre jugar jungla. Me aburren los picks de jungla, me aburren los picks a melee en este juego la mayoría de veces, que simplemente es full W y pegar. Pero acabé tan hasta las narices el otro día de ver auténticos despropósitos en la partida que he dicho, mira, se acabó, voy a tryhardear de verdad. ¿Y qué hice? Me puse jungla y tryhardeé como un auténtico animal. Dos picks, Mercury, Jhivo, que para mí son los dos mejores picks para ganar Ranked. Mejor Mercury que Jhivo, a pesar de que Jhivo creo que es mejor. Y ahora me explico. Jhivo tiene muchísimo más daño, muchísimo más late, muchísimo más todo en ese sentido, vale, y one shotea gente, pero no tiene apenas early y no tiene un buen gank en comparación con Mercury. Con Mercury haces lo que quieras. He estado haciendo lo que quieras. No sé si habré puesto ahora algunos parciales con Mercury, pero absolutamente demencial lo de este pick. Se hace la jungla rapidísimo. Se mueve por el mapa como una gacela. Tiene un montón de daño. Tiene un gank que no lo puedes prevenir porque te gankea desde la línea y eso no lo puedes ver venir. Te puedes crujir a tanques a puñetazos. Te crujes prácticamente a uno contra uno todo lo que haya en el juego. Te puedes hacer objetivos tú solos. Es decir, puedes jugar una partida sin que tengas equipo y ganarla. Así funciona, no hay más. He decantado tantísimo las partidas jugando de jungla sin saber el rol, porque no lo he jugado en toda la season, que no tiene ningún sentido. Es absurdo en elo bajo lo que se nota el jungla. No tiene, de verdad, y me repito, sé que me repito mucho, ningún sentido lo que decanta el jungla las partidas. Desde ya, ¿queréis subir jungla? Jugar Mercury, jugar Jhivo, jugar... No juguéis junglas malos, jugar junglas del top 5 del meta. Mercury, Jhivo, Mercury, Jhivo, es decir, lo que podáis y lo que queráis, incluso Thanatos, picks que tengan básicos, ¿de acuerdo? Que tengan básicos y un buen gank, y os dedicáis a literalmente a campear al tío más peligroso del otro equipo, que normalmente suele ser el ADC. Es así, yo es lo que llevo haciendo estos últimos 3 días, he subido unos 700 de elo haciendo esto, me doy asco a mí mismo y quería compartirlo con vosotros porque creo que sinceramente son tan un circo, ya sé que está mal dicho, las Ranked, que es la única manera, tío, es la única manera y me da vergüenza. ¿Por qué? Porque a mí me gusta jugar medio, me gusta practicar medio, pero de verdad no puedes jugar un rol de línea entre 1500 a 2000 de elo porque la gente es patéticamente terrorífica. Sé que habrá alguno en comentarios que me ha dicho: no, pues estamos en ese elo, tú también eres malo. Sí, también soy malo, es lo que hay, vale, es lo que hay. ¿Qué he hecho? Me he vuelto al lado oscuro, he jugado jungla. Y ahora hablemos de los junglas. Los junglas, que nadie se lo tome a personal. No va contra los gustos de nadie, no va contra la ideología de nadie, no va contra una persona concreta. Pero los junglas, tenéis muy poca vergüenza, absolutamente cero unidades de vergüenza, de decir que este rol
no está bien en Ranked. Mirad, en el competitivo es otra cosa, en Super Elo es otra cosa, pero no tenéis ningún tipo de vergüenza los que dicen que estos picks no están bien y que este rol no está bien. Os han intentado cortar el farmeo de la jungla en este último parche y lo que han hecho ha sido facilitarla. ¿Por qué? Porque es súper fácil. Si os dais cuenta, a mínimo que hayáis jugado jungla, podéis hacer ganks y no os repercute en nada del farmeo. Y ya si sois un jungla de alto nivel, os dais cuenta de que tenéis todo el rato para robar jungla del rival. Todo el rato salen campamentos, cuando antes sí que es verdad que la jungla no estaba bien planteada. Había momentos en los que, bueno, pues me vaqueo porque no tengo nada que hacer, y eso es una jungla mal planteada. En este mismo momento es una locura la distancia de farmeo que le puedes sacar al otro jungla o incluso al nivel medio de esa partida. No tenéis vergüenza. Hay 4, 5 picks, incluso hasta Anubis jungla funciona como un tiro. Hay 4, 5 picks que son una auténtica animalada. Lo de Mercury ya os digo que no tiene ningún sentido. No tenéis vergüenza los junglas diciendo que este rol no tiene impacto en la partida. Me cago en la leche que no tiene impacto en la partida. Yo que soy terrible, Paco, creo que no he bajado de 10 kills en ninguna de mis partidas jugando de jungla, las haya perdido o las haya ganado. Es una auténtica barbaridad. Lo único que tiene el jungla, y aún así determinados junglas no le pasa a Mercury o a Hibo, es que a lo mejor en late, cuando la DC rival tiene ya ítems o el mago rival tiene full build, ahí ya te empieza a costar. Pero lo que viene siendo toda la partida, desde el minuto 0 hasta el minuto 25, no hay manera de que el jungla no vaya por delante en esta partida. Hay que ser muy malo, o que las líneas estén haciendo una auténtica catástrofe, de esto que están perdiendo todas. Si no, hay que ser muy malo de verdad para hacer una mala partida de jungla a día de hoy. Y os lo dice alguien que su peor rol es la jungla. No voy de bueno porque ahora mismo no soy bueno, ¿de acuerdo? Antes podía haber estado jugando mejor hace años. Ahora mismo no, ni es mi objetivo ser bueno. Pero de verdad, si estáis en algo de 1500, 1600, 1700, os animo que os veáis un streaming del Panitón, un streaming del Dezoni, un streaming del Adapting, y que intentéis copiar más o menos lo que hacen. El rol tiene un impacto que el que me diga que no, no, se le cae la cara de vergüenza. No tiene ningún sentido, de verdad. O sea, jugad jungla. Eso es todo más o menos lo que quería soltar. Sé que no es un vídeo analítico, es un vídeo de soltar. Vale, tenéis que entender que llevo 3 días jugando más de 12 horas diarias a Ranked. Eso es mucha exposición a Ranked. Mi consejo real, no juegues Ranked. Ponte en casual, pásatelo bien y trata de buscar amigos por el juego con los que pasarlo bien. Ese es mi consejo, nunca te metas a Ranked. Pero si te metes a Ranked, vas a tener que hacer un esfuerzo y aprender a jugar jungla si lo que quieres es subir de elo. Porque ahora mismo no hay otra manera. No veo otra manera, no sé qué, si es un ADC súper bueno, no veo otra manera. Ni la solo, ni el medio, ni el support te van a llevar al Olimpo de las ranques. Al principio hay que sufrir un poquito y jugar off-roll, si no es tu rol, y ya está, ¿vale? Sé que no es un vídeo elaborado, no he dormido bien hoy, tocaba levantarme 3 horas antes y hacer un guión y hablar un poquito más del tema, quizás lo hago más adelante, ¿vale? Un poquito mejor esto. En breve tendréis las builds, ¿vale? Este fin de semana a ver si puedo subir builds, si me las pasa el Parral y si tengo algo de tiempo, ¿vale? Y tendréis builds con todo lo que ha cambiado. Y también quiero hacer vídeos hablando de cuáles creo que son los mejores dioses de cada rol ahora mismo, ahora que ya estoy jugando un poquito más y todo eso. Y nada, de verdad, si sé que habrá gente a la que no le gusta a lo mejor este vídeo porque es más lioso, porque suelo trabajar con guión, otra a lo mejor a la que le ha encantado. Lo que sí estoy seguro es que seguro que da debates para comentarios, así que ponedme en comentarios cuál ha sido vuestra experiencia de Ranked, qué rol jugáis, si de verdad creéis que si no eres jungla puedes subir. Yo no lo creo, sinceramente, a día de hoy, por lo que sea, no lo creo. Antes sí lo creía, ahora no. Y nada más, de verdad, espero que os haya gustado el vídeo, que os vengáis al directo, 8000 gemitas que se sortean hoy y aún encima aumentáis el tiempo del ampliable. Nada más, gente, nos vemos, chao, chao.